Bueno, vamos a empezar porque en realidad esta es la última sesión de las cuatro que hemos visto, bueno, de las tres, esta es la cuarta. Y hace rato estábamos comentando que estos monográficos, de haberlos hecho de una hora y media, y solamente un tema cada ocasión, permite que puedan venir los que quieran, al que quieran. O sea, no se pierde nada si no ven el primero o el segundo, porque están de alguna manera separados los temas, aunque haya una línea de continuidad, si ustedes la notan, que es lo que vamos a señalar hoy. Normalmente la línea de continuidad está muy relacionada con el proceso de desarrollo. Primero, la persona se prepara, se llama la etapa de preparación. Después de la etapa de la preparación, hay un cierto desarrollo por un tiempo, y después hay que una crisis. Todos inevitablemente, yo digo una, a veces un montón, pero vamos a hablar de una, ¿sí? Después de la crisis, que puede ser de varios tipos, la persona puede, el individuo puede volver a retomar su camino, y pero ahora están en qué, en un nivel diferente de conciencia, ¿sí? Puede que haya más crisis durante su vida, pero la realidad es que esto es básico. Entonces, recuerden que vimos en el Búsqueda del Grial, la primera fase es la preparación, ¿no? Desde el nacimiento hasta el desarrollo. Después, la llamada, ¿se acuerdan? Después de la llamada, las pruebas, vienen las pruebas, ¿no? Está el guerrero, no, está el destructor, el arquetipo del destructor está muy relacionado con las crisis. Rompe el esquema viejo y lo tiene que romper para que ustedes se puedan abrir algo nuevo. No hay manera de crecer si no se abandona lo que ya no sirve o lo que ya se agotó. Hay personas que no quieren abandonar esa estructura y evaden las crisis. Se pueden evadir siempre que no sean dramáticas, ¿no? Que no sea un accidente, que no sea una muerte, una enfermedad grave, pues esas las podrían, no se pueden evadir porque nos llegan y no nos piden permiso. Otras se pueden evadir. Si la evaden, ustedes, porque esto es temporal, pasa el proceso y lo más probable es que a pesar de que digan ustedes, bueno, ya me siento mejor, algo no se haya dado, no haya madurado completamente y quizá con el tiempo ustedes sientan una falta de sentido por la vida, como que algo no se dio. Sí. Porque la crisis también me permite ver cosas que antes no veía. Es como ver un libro. Ustedes se acuerdan que compran un libro, de esos libros que dicen son muy buenos, lo leo, pues sí, lo veo bonito, pero bueno, pasan 5 años, lo vuelvo a leer y digo, uy, esto tiene muchas cosas que no vi hace 5 años. Dejan otros 5 años, lo vuelven a leer y encontrar más. ¿Por qué? Porque su conciencia va madurando y va madurando por las experiencias. Entonces, en este caso las crisis son muy fuertes, muy poderosas, y las experiencias nos revuelven, pero es necesario para que abandonemos lo viejo y nos abramos a un espacio nuevo y el potencial que tenemos se pueda manifestar. La persona que tiene miedo y que evita o la trata de reducir, pues está perdiendo de cosas muy maravillosas. Y quizá al final de su vida pueda sentir como que algo no se dio, como que algo faltó. Y es lo más triste para cualquiera. Así se los digo. Espero que nadie tenga esa sensación de fracaso. Porque al final aquí ya se nos acabó el tiempo. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo voy a corregir lo que dejé de hacer durante ciertos periodos? Ya no voy a poder. Entonces es mejor tomar en cuenta la importancia de vivir la experiencia que sea difícil. Alguien me contaba, se murió su pareja, vale, una señora que vino en el ciclo anterior, muy dolida, ahorita no ha venido, pero muy dolida, sufriendo mucho, lleva un buen rato que no puede superarlo. Le dije, bueno, no lo evite, traspáselo, ¿sí? Permita que todo ese proceso pase a través de usted. No será usted la misma cuando esto acabe. Porque ningún ciclo de crisis es eterno, tiene un principio y tiene que... un fin. ¿Sí? Entonces, este patrón se repite casi en todos los mitos. Ahí en ese
este tipo que está, el inocente, el guerrero. Acá están los primeros, los primeros cuatro, ¿se acuerdan? El 1, el 2, 3 y el 4 que tienen en su tablita. O sea, los cuatro arquetipos básicos están acá. El inocente, nomás el huérfano, creo que está el guerrero y el bienhechor. El sabio y el bufón. No, esos están al final. Sabio, bufón, gobernante y no sé quién es más. Y aquí está pues, el destructor, el amante y no sé cuál es más. ¿Sí? Bueno, podemos tener estos más o menos o bajos, nos va a costar más trabajo enfrentar la crisis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si aquí no están bien formados, a la personalidad le va a dar miedo. Se va a aterrar ante una situación crítica. Conozco un amigo que su hija se casó, tenía un novio, llevaban de novios creo que 4 años. Y decidieron casarse, chicos muy jóvenes. A los 6 meses él salió corriendo con su mamá. ¿Por qué no había madurez? No es lo mismo vivir, tener un noviazgo, de que yo te veo un rato al fin de semana y después no te vuelvo a ver, y cada quien en su casita, a convivir todos los días, y a sentir la responsabilidad de lo que está pasando. Hay mucha gente que no lo soporta, no está maduro, y eso se adquirió en la primera fase, la responsabilidad, comprometerse. ¿Sí? Que de todos modos, casi para la mayor parte de los occidentales, el compromiso es una lección no aprendida en la mayoría, no digo que todos. La gente no se quiere comprometer, tiene miedo. Y ya no hablemos de pareja, de otras miles de cosas que no quieren. Simplemente, mejor así veo desde lejos la cosa y no me comprometo, ¿no? Ustedes ya saben, los mediocres, bueno, bien la Divina Comedia, ¿no? Que no entran ni al cielo ni al infierno, porque no hay lugar para ellos, ustedes dirán. Bueno. A ver, borro mejor esto para no distraer. Hoy vamos a ver el tema que ven ahí. El Quijote, pues también tiene lo suyo. Tiene lo suyo porque, como toda obra de gran magnitud y de gran importancia en la literatura universal, ¿cuánto tiempo tiene que lo escribieron? ¿Tres siglos? Cuatro. Sí, 400 años. Él murió en el 1615. O sea, tiene 400 años y sigue vigente, porque tiene todavía mucho peso. Cuando hay obras que cada semana salen, ustedes no van a las librerías últimamente, verán que cada semana los libreros dicen, salen nuevas novelas, ¿y cuánto duran? Una semana. Y las tienen que lanzar a fuera ya del stock, porque no lo venden, no lo compran ni siquiera la ven. Y cada semana llenan de nuevos escritores, pero esa obra lleva 400 años y sigue siendo de interés. Probablemente no como los bestsellers que conocemos, que están hechos para que la gente los... Un bestseller explota y después desaparece y quién se acuerde, ¿o sí? Tiene que tener ciertas características que lo haga. Por ejemplo, el caballero de la armadura oxidada, pues tiene algo. Siddhartha, tiene algo. Demián. Tiene algo, esto es de Hermann Hesse. Y ustedes dirán, si son obras sencillas, sí, pero tienen una vida intensa y nos vemos reflejados en ellas. El Principito. Pinocho. ¿Quién es Pinocho? Aquí lo tenemos, Pinocho. ¿Quién es Pinocho? La parte oculta. Sí, así está. Cualquiera de nosotros es Pinocho. ¿Por qué no está creciendo la nariz, eh? Todos deberíamos llevar una nariz así. Bueno, desearía empezar con este diagrama que ya conoce la mayoría. Es nuestra constitución, ¿sí? La realidad de la constitución del ser humano, aunque se pueda repetir y decir constantemente, se esté hablando de ella, siempre es necesario hacer un recordatorio, porque vamos a hablar de esto. La historia del Quijote es la historia de quién. De nuestra estructura, de nuestras luchas interiores. Acuérdense que las claves de las grandes obras, o de los mitos, o de las leyendas, hay 7 claves. Madame Blavatsky decía, cualquier obra de cierta profundidad tiene que tener de mínimo de 3 a 4 claves. Y ustedes y yo nos conformamos a veces con ¿cuál? Con la primera. A esa se le llama la literalista.
¿Por qué literalista? Porque nos conformamos con lo literal, lo que dice, ¿no? En el campo de la religión hay personas que se van con la imagen literal de la literatura cristiana, mahometana, judía. Y es el peor error. Se debería investigar tras de la literatura, tras las frases y las palabras, los significados. El sentido con que fue escrito, ¿sí? Pero como lo fácil es que alguien nos diga, y vamos a la iglesia, y alguien que no sabe la clave, sabe claves, habrá una, quizás hasta dos, y ahí se quedó, porque así es. Y como nosotros no queremos pensar demasiado, como decía Madame Blavatsky, somos perezosos mentales, pues nos conformamos con lo que nos dicen y nos tragamos lo que nos dicen, y no cuestionamos. Y las grandes verdades que existen en esos pasajes, porque las hay, pasan desapercibidas y la riqueza que nos dan no nos alimenta. Ustedes, por ejemplo, ¿se acuerdan de la parábola de los talentos? ¿Qué dice la parábola de los talentos? Que un hombre tenía una granja, ¿no? Por decir un rancho, una granja, una hacienda. Y al amo le dice a sus tres trabajadores más importantes, les voy a dar el dinero que ustedes merecen. A uno le da 10 talentos, a uno le da 5 y a uno le da 1. O algo así. Y le dice, váyanse, ese es lo que yo les entrego para que ustedes lo utilicen. Pasan los años y vuelven. Y el que llevaba 10, le dice, ¿cuántos tienes? Bueno, traigo creo que 15 o 20, el doble. Muy bien. Por lo que has hecho, te doy el doble de lo que te di. Lo premia. El que le haya dado 5, dijo, bueno, yo nomás hice 3 más. No importa, hiciste tu mejor esfuerzo, te voy a premiar. Creo que va así la parábola. Y al que le había dado 1, dijo, aquí está lo que usted me dio, el talento. ¿Y por qué nomás? Es que me dio miedo y lo enterré, para no perderlo. ¿Qué significa enterrarlo? No usarlo. Entonces dijo el dueño de la hacienda, te lo quito y te vas a ver cómo le haces para ganarte la vida. ¿Quién es el dueño de la hacienda? La vida, la conciencia universal. ¿Y quiénes son los sujetos que están ahí? Nosotros, que tenemos talentos y que no los aplicamos. Esa es una manera de verlo. Y si ustedes se dan cuenta, no significa literalmente lo que quiere decir. Porque el mandar los hilos es encarnar. Ustedes y yo son, los tres son almas que encarnan en seres humanos y se llevan sus talentos, ¿para qué? Para usarlos en este mundo. Y esa es la pregunta, ¿qué han hecho con los que tienen? Yo digo que alguien me decía, no digo nombres, no es que toda la vida me he pasado haciendo esto. Y lo que ha hecho es valioso, pero no era suyo. Era para alguien. Y ahora que ya no esté ese alguien, pues yo estoy... Nunca es tarde. ¿Sí? Nunca es tarde. Será tarde si la mente le deja de funcionar. ¿Sí? Porque ya no tendrán ustedes autoconciencia, y eso le puede pasar a cualquiera en cualquier momento, o una enfermedad de esas que sabemos nos dejan, le dan o le da un, ¿cómo le llaman esos que le, un ictus, lo dejan paralizados, y de, pues, no están totalmente inconscientes, pero de que hay que agarren el tema, pues va a ser muy difícil, ya no queda bien la persona porque sus capacidades intelectuales se han afectado por la falta de irrigación. O sea, yo estoy sano, puedo hacer cosas. Ay, digo, qué flojera, ¿no? Ay, para la siguiente encarnación, ahorita voy bien, estoy bien. Bueno, no está tan bien la crisis, pero bueno, ahí vamos. Y la realidad es que no podemos obligar a nadie, y jamás... No solamente aquí en la sociedad, sino en la radio, en la televisión, que tenemos los programas, tanto Pedro como yo les hemos siempre dicho que esto debe ser, ¿qué? Voluntario. No se puede obligar a nadie,
Porque si no hay madurez, yo no puedo obligar a alguien que vaya a hacer algo que no siente. No lo va a hacer. Probablemente al principio un poco porque alguien le animó, pero después se va a desmotivar. Es como aquel que va, en caso de que van a verme a mí como psicoterapeuta. Si no va por su voluntad, yo no lo acepto. Porque no va a pagarme de a lo tonto y no va a aprender, no va a haber nada de ayuda, porque está obligado, a lo mejor por sus padres o por una autoridad, o que tome, ahora te tienes que tomar 10 sesiones con el psicoterapeuta. Bueno, pues me los voy a tomar porque me dices y me obligas, pero yo no quiero. Pues bueno, no va a estar pagando y uno está ahí, bueno. Debe ser voluntario. No sé si acuerdan ustedes la película de Matrix, ¿se acuerdan? Cuando este señor le dice, está la puerta, ahí está la puerta donde está la pitonisa, la mujer esa que era la que, yo no puedo entrar, tú eres el que debes entrar. ¿No se acuerdan ese pasaje? Entonces, pueden enseñarle el camino, quien sea, un libro, una persona, una conferencia, lo que fuera. Pero nadie va a vivirlo por ustedes, ustedes tienen que abrir, ¿qué? La puerta. Ya después lo que pasa es otra cosa. Si no, no habría entonces el crecimiento. Todos estaríamos yendo de la mano de papá y que mi papá me estuviera llevando a donde... Y al final, ¿qué? ¿Quién es el responsable? Eso lo dice un maestro de sabiduría. Nosotros dejamos a nuestros chelas por su cuenta. No metemos la mano, salvo en casos en que no merezcan lo que les está pasando. Y eso pues es muy raro. ¿Sí? Pero hay pasos. Recuerden que este universo, además, a pesar de su perfección, pues está en evolución. Y si está en evolución, hay fallos. ¿Sí? Y a lo mejor a alguno no le debía haber tocado algo, pero por mirón le tocó. Hay un choque. Voy a ver qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Eh? Y en ese momento explotó el tanque de gasolina. Y chula, también me llevó a mí. A lo mejor no me tenía que morir y yo por mirón, por curioso, ahí voy. Y me tocó. Entonces, ¿qué hace la naturaleza, la vida, los dioses, quien quieran? Como no nos tocaba y nos fuimos, nos dan una oportunidad un poquito mejor y nos hacen volver casi, casi rápido. Todos. Todos estamos protegidos, salvo que no permitimos la ayuda porque lo bloqueamos. Ustedes y yo bloqueamos la ayuda de los seres que nos protegen. ¿Cómo la bloqueamos? Cuando sus personalidades entran en acción. Cuando empezamos a querer cambiar las cosas según mi punto egoísta de ver la vida. Entonces dicen los que ayudan, no, pues no puedo ayudarte así. Me declaro incapacitado a ayudarte porque tú estás haciendo lo que te da la gana. La sabiduría es saber qué es lo que hay que hacer. Y hacerlo. Entonces recibimos ayuda. Y mucha ayuda. Hay gente que... Si ni se da cuenta que le están pasando pequeños, dicen milagros, no son milagros, pero bueno, la gente lo ve como eso. No son milagros, son ayudas naturales porque se las merece, porque ha pagado el precio y no ha bloqueado que se las den. Pero ustedes y yo bloqueamos mucho porque somos medios necios y medios ignorantes. Digo, no hablo por nadie particular, hablo en general. Habrá gente que no, que vive muy abiertamente. Bien, la estructura es interesante. Sabemos que el cuerpo físico es el que contiene todos estos elementos en su estructura. El doble etérico, el cuerpo bioenergético, el cuerpo energético, el cuerpo de los, el asiento de los deseos, las pasiones, los instintos, pa. La mente, que es doble, la mente concreta, la mente superior, el alma y el espíritu. Esta es la parte que forma la personalidad y la otra es la esencia divina. O el ser superior. Esto es inmortal, esto es temporal. Esto a lo máximo dura una vida, esto jamás muere. ¿Sí? Esto utiliza personalidades o máscaras cada vez que viene a encarnar. Y cuando se gastan, se va a su mundo, a su dimensión. Y cuando tiene que volver por la ley kármica, vuelve a ponerse en otro traje. A lo mejor cambia de sexo, de país, de sociedad, hace muchos casos, porque depende lo que es la madurez y la riqueza del desarrollo del sujeto. Entonces, en base a esto, nosotros vamos desarrollando, como vimos en el taller de la semana pasada,
pues nuestro pequeño ego, primero en la etapa fetal, después el bebé, el niño, el adolescente, hasta llegar al adulto. La etapa de formación. Todos. ¿Sí? De repente me empiezan mis crisis. O mis cambios, transformaciones, situaciones complejas, difíciles. La mayoría, no digo que todos, y no digo que ustedes, sino la mayoría, evita eso y trata de... ¿Y ahora qué? ¿No me salgas con eso? A ver qué me dijo. Ah, que está activada mucho tiempo y que yo no hago nada. Vale. Y entonces... ¿Y ahora por qué estás ahí? Chistosa. Se la quito. Bueno, no importa. Y entonces preferimos envejecer y morir. Y la oportunidad de realizarnos, de integrarnos, de autorrealizarnos y liberarnos queda para otra oportunidad, si es que se da la siguiente, porque somos muy duros como seres humanos. ¿Sí? Somos los únicos que nos tropezamos con la misma piedra 100 veces. Ni los animales se tropiezan, ¿eh? Los humanos sí. Entonces, este ciclo es muy importante, porque en realidad las crisis que viviremos no son para mañana degradarnos o asustarnos, son para que sigamos creciendo. Pero no podemos crecer si no abandonamos lo viejo. Y la crisis es lo que hace, nos desestructura. Y no deberíamos temerle. ¿Ahora qué? Chistosito aparato. El yo personal, desde que nace, es impulsado por diversas energías que le van conformando. Ya habíamos hablado, los que no han estado en otro taller, que tenemos influidos para nuestra formación las tendencias, llamadas skandhas en la India, la herencia familiar y el entorno social. Dentro de la herencia familiar, pues entran los padres, ¿sí? Aquí están los padres, la herencia biológica, etcétera, etcétera. Y en el entorno social, pues los maestros, los amigos, el país donde nací, el barrio, todo. ¿Sí? Y nos van formando. La estructura normalmente está influida por esto, pero sobre todo por el tema de las tendencias que son alrededor, pues yo creo que tienen un poder de un 60%, o yo diría un 70% de nuestra formación personal. El 70% de nuestra personalidad viene de otra encarnación, de otra vida. Por eso tenemos todos un destino muy fijo. ¿Por qué fijo? ¿No tenemos libertad, libre albedrío? ¿Y lo ejercemos? La mayoría, ahora sí puedo decirlo, no lo ejerce. Y no lo ejerce porque está, ¿qué? Es inconsciente a ese despertar. No estamos despiertos, estamos llevados por las tendencias sociales, por los miedos, por los juegos que nos mantienen controlados a todos, por el pan y circo que nos dan, por la inseguridad, por todo lo que ustedes quieran. Entonces no somos libres para ejercer nuestra libre albedrío, y normalmente todos asumimos que las tendencias nos llevarán a un destino manifiesto, y cuando ustedes se den cuenta ya no pueden salir. Ya el surco se hizo muy fuerte y va a ser muy difícil que salgan, porque se ha formado una tendencia muy poderosa. Romperlo les puede costar hasta la vida, ya cuando está muy fuerte. Entonces ya hay un destino que no se puede mover. Pero hay una gran época que podíamos moverlo y no lo hicimos, por lo que ustedes ya saben que nos pasa a la mayoría. Esto es una antesala al tema que estamos viendo. Paso a paso la naturaleza va guiando el desarrollo del feto, del feto al bebé, del bebé al niño, para llegar a la adolescencia. Esa es la gran primera etapa donde se cementa la estructura del yo personal. Esta es la fase donde el sentido de separatividad en el individuo queda establecida. Si no hay separatividad, por lo menos desde el punto de vista positivo, no hay evolución. ¿Esto es claro? ¿Les queda claro a ustedes? Cuando no hay separatividad, no nos sentimos separados de todo y del mundo, no hay evolución, no hay individualidad. Y si no hay individualidad
y no tengo esa separatividad, yo no me puedo evolucionar. Necesito sentirme separado de ustedes. Por eso la formación del ego personal se lleva bastante tiempo, casi toda la vida. Pero ¿qué pasa cuando ya no es necesario seguir formando el ego? Y tenemos que abrirnos a un cambio. El ego ya está tan bien agarrado que no quiere ¿qué? No quiere cambiar. No quiere soltar. Y nos amedrenta con miedo. ¿Qué vas a hacer sin mí? Y si cambias te va a ir mal y no vas a poder y no sé qué. Y ay, no, no, mejor sigo como estoy. Y la mayoría prefiere vivir como ha vivido. Como dicen, bueno, malo por conocido que bueno por conocer. Claudica, envejece, ya de viejitos ya nos cuesta más trabajo. Porque nos da más miedo, no tenemos tanta energía, los sentidos ya nos fallan, y ya no, la siguiente, ya ahorita ya no puedo. Se conforma un plato de lentejas. No, y la problemática está en que si en esta tuvimos una oportunidad, ¿cómo aseguran ustedes que tendremos otra en la siguiente? ¿Cómo saben ustedes que vamos a tener otra oportunidad? Quizá para llegar a esta oportunidad nos hemos tardado, ¿qué? Muchísimas vidas. Y ahora la desperdiciamos por flojera, por indiferencia, por mediocridad y por cobardía. ¿Qué es lo que viene tratado cuando Parsifal ve en el castillo del Grial? ¿Se acuerda? Ve pasar a la mujer con el Grial y no pregunta nada, se duerme. Como los discípulos del Maestro Jesús en el monte de Getsemaní, no se duerman, no, ahí se va. Pum, lo primero que hicieron es dormirse. ¿Se acuerdan? Y eran de los de mayor calibre, ¿eh? Para que no me digan. Y vuelve y le dice, que no se duerman. ¿Qué hacen lo primero cuando se da la vuelta? Se duermen. Tres veces se le duerme. Somos duros los humanos, ¿eh? Bien duros para... Si el Maestro Jesús nos hubiera dicho eso y a pesar de eso se dormían, pues por eso es tan difícil el desarrollo. Los seres humanos estamos dormidos soñando que estamos despiertos. La mayor parte del tiempo la pasamos en nuestro pequeño mundo, en nuestro ¿qué? Microcosmos. Con nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, qué voy a comer, y acabo de comer, qué voy a cenar, y mañana qué desayuno, dónde me voy el domingo, y no tengo dinero para pagar la hipoteca, pero bueno, voy a ver a un amigo a ver si me presta. ¿Así no las pasamos o no? Digo, no todos ustedes, a lo mejor no hay, aquí hay personas que no tienen problemas económicos, pero tendrán otras necesidades que cubrir. Comida, sexo, diversión. Bueno, eso es relativo. Si ustedes analizan en qué se entretiene su conciencia, van a ver que son qué. Cosas superficiales. Que el ego quiere para distraerlos, para que ustedes no sean conscientes. De vez en cuando, bueno, yo creo que hay gente aquí que le gusta la cultura, el arte, va a un museo, va a ver una exposición, va a un concierto. Yo no estoy hablando de que todo sea así. Pero la mayor parte del tiempo es un estado de flotar, en un estado de inconsciencia indiferente. Y se nos va la vida. Cuando ustedes y yo nos damos cuenta, ya no tenemos la fuerza, ni la energía, ni la mente tan flexible, nos volvemos a rígidos y nos da miedo. Por eso estamos como flotando, soñando que estamos despiertos cuando estamos dormidos. Todo esto es un preámbulo a la obra del Quijote. Y vamos a ver algunos temas como la locura de Don Quijote, la iniciación de Caballero, la invitación a Sancho Panza y en el inicio del periplo. ¿Sí? Como el inicio en el Grial de la búsqueda. Sabemos quién era el pobre de Quijote, ¿no? Un caballero venido a menos, ¿no? Que vivía en un pueblito y que se le había dado por leerse todas las obras de caballeros, casi que parece que se le patinó un disco. ¿No es así? ¿No es así? Lo que dice, al entender la obra, literalmente se le patinó. Como cuando el disco del ordenador ya no da más, porque ya está, se le metió un virus y cuas, ya tronó la cosa, ¿no? Algo le pasó a él, y de repente él empezó a querer, ¿qué? Experimentar y vivir aquellas cosas que él había leído y que le inspiraban. Así no las plantan, ¿sí? Y esa es la versión literal. Un día,
saca de sus cosas que tenía ahí una armadura, más bien la fabrica, creo que me acuerdo que dice la novela, que la fabrica, se consigue una espada vieja, la regla, y se va a ser iniciado de caballero, porque no podía iniciar su larga travesía de aventura sino ser primero ¿qué? Caballero. Entonces se va a un hostal, llega al hostal con toda la cantidad de fierros que traía, y se mete al hostalero, le dice, al hostalero lo ve, al hostal primero lo ve como un castillo, y al hostalero es ¿quién? Un caballero, y viene a ponerse a sus órdenes para que lo nombre caballero. Y toda la noche, aquí aparece la imagen de Doré, maravilloso grabador, toda la noche hace guardia, aquí están sus fierros, y está vigilando, velando las armas, porque será iniciado al siguiente día. ¿Qué quiere decir eso? A ver. No es la clave literal. ¿Quién es el Quijote? El ego superior. Recuerden ustedes en el Bhagavad Gita, Krishna y Arjuna, ¿se acuerdan? Krishna es que el ego divino, y Arjuna es la personalidad ya desarrollada que le está ¿qué? No, pues tienes que ir contra todos tus familiares, tus amigos, que no lo eran. Simbólicamente aparecen como los oponentes. Él era de los Kuravas y los otros eran de los... él era Pandava y los otros eran Kuravas. Dos familias emparentadas. ¿Quiénes eran los otros? Eran él. Sus estructuras de la personalidad animalesca, pasional, llena de instintos, ¿no? El rey estaba ciego. ¿Qué significa estar ciego? El tío de él, que no podía ser consciente. La ceguera es esa, ¿no? No vemos, como dice el maestro Jesús, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Todos así nos ha pasado y nos pasa a veces. Entonces, el Quijote es nuestro ego divino, el yo superior, que está siempre dispuesto y preparado. Y en este caso, está preparándose para guiar ¿a quién? ¿Quién es Sancho Panza? Va sobre un burro, acuérdense del maestro Jesús entrando a Jerusalén sobre un burrico. ¿Y qué fue lo que le hizo Set a Osiris? O sea, ¿qué es el burro? ¿Sinónimo de qué? Las pasiones, los instintos, las fuerzas poderosas que están en nosotros y que nos dominan. Y Sancho iba sobre el burrito. O sea, ¿quién es Sancho Panza? La personalidad. ¿Sí? Que se debe guiar, dejar guiar. ¿Por quién? Por el yo superior. Entonces aquí Cervantes lo cubre, ¿sí? Lo cambia. E inserta el pasaje así, y la persona siente atrás y no sabe por qué le llama la atención el proceso, ¿no? Ahora, lo interesante acá es que Sancho, el Quijote, para poder envolverlo, y fíjense, él era vecino del Quijote, y entonces dice Quijote, yo necesito un caballero, digo, un escudero. Entonces fue a ver al vecino y le prometió hasta una gobernatura de la UNCI. ¿Y qué hace el Sancho? Que era, pues, ¿qué era Sancho? Apasionado, entregado a las debilidades humanas, de una gobernatura. ¿Qué hacen nuestras personalidades para ser atraídas para hacer algo? Pues nos compran, ¿no es así? Nos embelezan con cosas. Solamente así reaccionamos. Entonces el yo supuesto decía, pues a este no lo muevo si no le ofrezco algo. Y sí cayó, Sancho cayó, abandonó a su mujer y dijo, adiós, me voy a dar una aventura. Y ahí se fueron. Ahí los vemos bajando, ¿no? Aquí va el Quijote y Sancho atrás, corriendo con su burro, pero este está loco, este cuate va desaforado. Pues sí, es interesante. Empieza el periplo. ¿Y qué ocurre en la primera fase? Se encuentran con los yanguenses. Pero la historia es interesante. Dice que estaba Sancho Panza y iban, y el Quijote iban. Ven que el Quijote llevaba un caballo. Flaco y todo tullido, pero ahí iba.
y Sancho el burrito. ¿Los yanguenses qué eran? Los que llevaban qué, animales, así le llamaban, los animales, los arrieros, o los yanguenses, llevaban caballos y yeguas, ¿no? Entonces de repente el caballo del Quijote oye una yeguita, ¿qué dijo? Pues salió volando, botó al Quijote y salió la yegua tras del caballo, no, el caballo tras la yegua, que oyó. ¿Nunca ha montado un caballo entero? Yo lo he montado. Montar, o sea, un caballo entero significa que no ha sido capado. Madre mía, ¿eh? No, no, está domado, pero no capado. A los caballos se les castra. Algunos los mantienen normales, sin castrarlos. Pero cuando ustedes vean una, cuando un caballo ve una yegua, prepárense, porque el caballo va a querer tirarlos a ustedes a como dé lugar para ir sobre la yegua. Eso no es nomás de los seres humanos, ¿eh? Nosotros somos más delicados, pero bueno. ¿Qué pasó? Pues se mete sobre las yeguas y los caballos, a agarrar a su yeguita, el caballo flaco del Quijote, pero los arrieros, ¡ay!, le empezaron a pegar al caballo para que se fuera. Y como fue atrás el Quijote, y atrás también fue el borrico con Sancho, pues los apalearon a los dos y los dejaron más tirados que nada. Por ahí estaba el caballo, el Quijote todo golpeado, por ahí estaba su caballo, su borrico, todo, o sea, fueron apaleados. Esa es la primera experiencia. A veces tenemos experiencias de este tipo, ¿no? ¿Cómo lo trasladaríamos simbólicamente a nuestra vida diaria? ¿Nuestra personalidad se deja llevar por qué? Por la esposa del vecino. Mira, la esposa no está mal, no está mal. Además, la esposa me cierra el ojo de vez en cuando, ¿no? Y el vecino se da cuenta y me da una... Significa que, ¿qué? Que la parte pasional puede interferir y puede causar muchos problemas en nuestra vida. Y que es una de las cosas que tenemos que saber que alecciona. Pero bueno, se reponen y siguen su aventura. Y ahora llegan a un escampado donde hay un montón de molinos de viento. Aquí está Sancho desesperado y el Quijote atacando, como conocemos formalmente el dibujo que se conoce más del Quijote, es atacando los molinos. ¿Qué son los molinos? Los molinos son hechos por los seres humanos. ¿Son qué? Mecanismos utilizados para moler cereales, ¿no? Utilizan el viento. ¿Es una fabricación qué? Humana. Humana. El Sancho dice que son gigantes. Él alega, mira esos gigantes. Y Sancho dice, el Quijote dice, son gigantes. Y Sancho dice, ¿cuáles gigantes? Yo veo molinos. ¿O no? Pero dice, no lo puedes detener y ¡prum!, se va contra el mío. Y sabemos que lo tiró. Si son gigantes, ¿a qué se está refiriendo el Quijote? Las estructuras que hemos creado, tecnológicas, los poderes que están ahí, y que el Quijote quiere que destruirlos, deshacerse de ellos porque son la maldad. Ustedes trasladen la obra a la simbología moderna y verán que no tiene pérdida de nada. Son seres que para el Quijote que ve, son destructivos, ya hay que acabar con ellos. Por eso hay dos maneras de ver el mundo, una es la visión de Sancho y otra es la visión de ¿qué? El Quijote. Pero lo más importante es que aprendía Sancho, en un momento dado decía, sé que eres, ¿cómo le decía? Hay un pasaje que no recuerdo bien, dice, tú tan orondo, Sancho, pero bien que estás aprendiendo, sí, a base de golpes, pero estaba aprendiendo, ¿no? Aquí estaba el caballo y el burrito y él le está dando aquí lecciones. O sea, el Quijote en esta escena le está diciendo, el ego divino, pues mira, no hay otra para ti ahorita. Tienes que aprender de una manera porque todavía estás desaforado con tus instintos pasionales. A todos hemos vivido cosas raras así. Yo de una exnovia que tenía me fui a meter el día que se iba a casar. Hijo, se ha armado una. Bueno, tenía yo 18 años. Si es que me habló por teléfono el día que se va a casar, me dice su hermano, es que no está dudando, quédate. Y yo pues llego ahí, el pobre marido, todo novio, ahí todo vestido ya, y pegando de gritos, y ella se escondió en una habitación, no quería salir. Y le gritaba y no salía. Y dice, me decían sus hermanos, quédate. Y yo estaba ahí, digo, ¿qué estoy haciendo un papelazo acá? ¿Qué hago aquí? Pero pues estamos haciendo nuestras cosas, como todos los hemos hecho.
Sí, al final estoy acá porque me salí, si no, no estaría. Y además de los yanguenses y de los molinos de viento, y además del aprendizaje, ahora viene el Quijote y desciende a la famosa cueva de Montesinos. Todas las aventuras tienen su descender. Ulises desciende a los Alades a buscar a Teresias para que le diga cómo llegar a Ítaca. Fausto cae a las profundidades. La Divina Comedia, ¿qué hizo? ¿A dónde llevaron al pobre de Dante? Bueno, al pobre de Dante nada de pobre, era bien canijo. ¿Dónde lo llevaron? A sus infiernos, su infierno. O sea, todos tenemos que descender a las profundidades para poder ascender. Sumérgete para superar, o sea, húndete para qué, para ascender. Es un no podemos evitarlo. Nadie que quiera realizarse va a poder evitar la gran crisis o las crisis, si son pequeñas, en sus vidas. Nos sirven para transformarnos. Él desciende, hay un montón de gracos, o sea, de... Y aquí está el pobre de Sancho asustado y él desciende con una cuerda. Y dice el pasaje de la literatura cervantina que tuvo ahí un diálogo con unos seres. ¿A dónde fue el Maestro Jesús después de que murió? ¿Bajó a dónde? Ya a ustedes les debería dar una pauta. Ninguna gran iniciación se lleva a cabo en este mundo. Las grandes iniciaciones en la pirámide de Keops se hacían ¿dónde? Sí, pero la versión de Herodoto y de Madame Blavatsky es la siguiente. Después de pasar varias pruebas, tierra, agua, aire y fuego, el iniciado entraba por uno de los túneles que estaban en la base de la pirámide y entraba hasta la cámara del rey. Ahí lo esperaban dos o tres hierofantes. Lo amarraban a una cruz ansata. ¿Saben la cruz ansata, la cruz egipcia? Lo colocaban sobre el sarcófago, muy probablemente lo hacían tomar algo y se separaba de su cuerpo. Porque las puertas del más allá en la pirámide están en las dos paredes que se oponen. Y les digo, ya les diré por qué. Entonces, él pasaba a los mundos sutiles y ahí pasaba pruebas y era iniciado. Había habido estudiantes que no volvieron. ¿Por qué? Porque no pasaron las pruebas. Eso eran pruebas, no las que juegan ahora muchas personas. En el año 60, no, fue 50 y tantos o 60, Paul Brunton fue a Egipto. Si ustedes quieren ver esa parte de la historia, le compren el libro El Egipto Secreto, de Paul Brunton. Muy buena. Y él era un periodista inglés famoso y quiso pasar una noche en la pirámide de Keops haciendo un artículo. ¿Sí? Iba a hacer iba a experimentar para después escribirlo. Entonces, en esa época estaban las grabaciones de cinta. ¿Se acuerdan? Unos aparatotes con unas cintotas. Ya estaba con su micrófono, con su cafecito ahí sentado en un rincón. Lo dejaron solo, se fueron con linternas. Y empezó a grabar lo que sentía, cómo veía y ya saben, la clásica. Al otro día en la mañana fueron por él. ¿Lo encontraron qué? No, no estaba muerto. Estaba privado, había perdido la conciencia. Lo sacaron y se lo llevaron a un hospital en el Cairo, porque está las pirámides de Gizeh está a 8 kilómetros del Cairo. ¿Sí? Lo internaron y estuvo una semana sin salir de ese estado de inconsciencia. Gritaba y decía cosas durante esos días, cosas que había visto, monstruos y cosas que le atacaban. Y cuando despertó, pues le preguntaron que qué había pasado. Y es que él dijo, a eso de las 2, 3 de la mañana, yo vi salir seres de una pared, caminaban y se metían en la otra. Y si eran seres de todo tipo, había, y hablaban y cantaban y eran seres, para unos sacerdotes, unos parecían como monstruos, y de todo había. Pues no le creyeron, ¿no? Dijeron, este ya alucinó, fumó de la verde, algún tecillo que se le pasó de la mano, no sé, lo que fuera. Pero lo interesante es que la grabadora seguía y seguía, y cuando la regresaron y escucharon, ¿oyeron qué? Gritos, cantos en egipcio antiguo. Y dijeron, uy, entonces, ¿qué vio este cuate? Por eso las iniciaciones se hacían en esa cámara.
Bueno, muchas veces se ha sabido mucho que hay gente que le da por meditar ahí. Es el peor lugar para meditar. Hay gente así un poco snob que se va a meter ahí y hace sus cosas. Y meditar ahí, pues no es la más recomendada, el mejor recomendado lugar. Bien, él baja y sale. O sea, pasa una experiencia, baja a las profundidades de él. Y después sigue su aventura, y ahora se encuentra ¿qué? Un montón de borregos. Y los vuelve a atacar. Y ahí está el pobre de Sancho atrás, que son borregos. Y dice, no, son seres destructores. ¿Por qué? ¿Qué deben hacer ustedes cuando yo les toque la campana? Ve. ¿No les tocan así la campana, el cencerro, a los borregos? ¿Qué significa borrego? Simbólicamente. Aquel que sigue la campana. Aquel que sigue al que le da de comer. Aquel que sigue al que lo trata bien, el que lo cuida. Aquel que sigue, que le pide que no piense, pero que lo obedezca y entonces le da lo que necesita. Quieren que seamos inconscientes, que no pensemos, que no cuestionemos, que sigamos haciendo las tonterías que nos dicen que hagamos, y nosotros por tener lo que nos dicen que nos están prometiendo tener, pues estamos ahí. Y ahora ya no pueden prometerlo. ¿Ahora cómo? Por eso está poniendo la cosa fuerte. ¿Por qué? Porque como ya no pueden prometer nada, porque no tienen con qué, pues nos tocan la campana y nosotros ya no les hacemos caso. Pero estamos del otro extremo, ¿o no? Molestos, incómodos. Bueno, estoy hablando de nadie acá, ¿eh? Ya saben que no, a nadie le viene el saco orgasmo y viene, oiga, ¿por qué hablaba de usted de mí? Yo no hablo de nadie, ¿sí? O sea, lo que quiero decirles que en esta parte el Quijote se va sobre aspectos de Sancho que eran ¿qué? Un borrego, partes de borrego. O sea, todos tenemos esa parte porque nos condicionaron, porque tenemos prejuicios. El borrego es un animal no violento, se han fijado, ¿no? En Inglaterra hacen concursos de perros para que los metan en una, no sé cómo. Entonces son animales que son fácilmente, bueno, entre comillas, manejables, ¿no es así? Les ponemos ahí un perrito, aquí nos ponen el fútbol y todos nos vamos a meter ahí, ¿no? Ahí estamos metidos todos en el estadio, ¿no? Nos juntaron a todos allá. Yo no tengo nada contra el fútbol. Lo que quiero referirme es a la inconsciencia con la que vivimos. ¿Sí? Hay una oferta en Carrefour, 10 botellas de jabón y pague 2. Y ahí voy corriendo. ¿Y ahora qué voy a hacer yo con 10 botellas? ¿No les ha pasado? 10 botellas. Peor que eso. 10 botellas y pague 8. Ah, bueno. Y va a ser. Sí, no, hay de todo. Nos conoce, marketing conoce la debilidad del ser humano. O sea, y aquí el Quijote nos está diciendo, ni borregos, ni torres, ni molinos, ¿sí? Ni animales, todas esas partes son nuestras partes. Todo, está luchando el Quijote contra las partes del Sancho. Sancho es todo eso. Y el otro desesperado, ay, ¿por qué atacas a los pobres borregos como Arjuna? Son mis parientes, son mis amigos, mis maestros. Pues no, tienes que acabar con todos. Por eso el Quijote ataca a todos. Porque todos son una interferencia para liberarnos. Son nuestros contenidos que nos aprisionan. A través del gozo y de la tristeza, del dolor y del placer, el alma llega a un conocimiento de sí misma. No podemos expulsar al dolor y a la tristeza y al sufrimiento. Es el gran instructor, por lo menos en la primera gran fase de nuestra evolución. Después no lo necesitaremos si ya aprendimos la lección y no tenemos que sufrir para hacer cambios. Pero mientras, como somos más duros que, ya saben qué, pues nos dan duro. Entonces empieza la tarea de aprender las leyes de la vida y puede restablecerse la armonía porque ya no necesitamos sufrir para poder aprender. El conocimiento del yo personal puede ser necesario cuando la confusión es demasiado grande a nivel de las emociones y de la mente. En otras palabras, el templo de Delfos no se equivocó al decir, hombre, conócete a ti mismo. Es una de las cosas más complejas y más difíciles que podemos hacer en el trabajo de nuestro desarrollo personal.
Porque siempre que, yo me acuerdo en los talleres que he hecho, ya han sido ya, uy, ya le, hace 33 años doy talleres, imagínense, siempre he encontrado que hay santas y santos en todos los lugares. Y aquí hay también en Barcelona, ¿eh? Un montón de santas y santos. Les ponen ustedes un test para valorarse y todos son bondadosos, benevolentes, amorosos. Nadie se quiere ver del lado oscuro, nadie quiere verlo. ¿Por qué? Porque tenemos fabricada una imagen artificial de nosotros y no queremos aceptar lo que está atrás de ella. Eso es un gran impedimento en nuestro desarrollo. El autoconocimiento no significa solamente ver a la personalidad, sino ver lo que hay tras de ella. Ver toda la estructura, ver nuestros talentos que no estamos usando en la mayor parte de los casos y ponerlos activos y dejar de ser el mal y dañar a otros seres que no lo merecen solamente porque me quiero apoderar de sus cosas. Ser consciente de eso nos hace a veces decepcionarnos y frustrarnos, nos duele ver que yo no solamente, que la otra persona no es la culpable de todo. Formó parte, pero yo hice gran cosa, muchas cosas para dañarla. Y la he culpado de todo cuando yo también soy responsable. Porque para que haya un problema se necesitan, ¿qué? Dos. La pared no contesta. Ustedes necesitan a otra persona para reflejarse. Y en lo general, todos los demás lo que hacen es reflejar nuestras debilidades. Lo que no queremos ver, la otra persona nos los muestra y nos molesta verlo. Por eso, sobre de ella. Sea, háblese de parejas, háblese de amigos, de compañeros de trabajo y todo lo que ustedes quieran. Háblese de miembros de la sociedad también, porque también nos traemos a nosotros fritos. No hay ninguna sociedad que no tenga agarre, ¿o no es así? Ya ven la iglesia, entre qué agarres por ahí hay. O sea, nuestro problema es la personalidad, si queremos decirle problema. Es nuestra herramienta, pero ha dejado de ser la herramienta y se ha convertido Sancho Panza ¿en qué? En un obstáculo. En un estorbo. Y ese es el gran dilema. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Tomarse un silicio y darle de golpes a que se calme? ¿O hacer lo que dijo, hizo Orígenes para calmar sus pasiones? ¿Se agarró el instrumento y se lo cortó? Y era un padre de la iglesia, ¿eh? Porque dijo, soluciones rápidas, córtale. Y así no hay problema. Pues no, la mente le va a estar hasta qué. Porque las pasiones le van a seguir trabajando mentalmente. O sea, no es la solución hacer ese tipo de drásticos procesos. La solución es conocernos, ver dónde están nuestras debilidades y empezar, aunque sea lento, poco a poco a transformarnos. No hay más reto, más grande que el hombre puede asumir que transformarse a sí mismo. Es la batalla que a ustedes y a mí nos falta por vencer. Dejen las batallas afuera, las batallitas tontas que tenemos y creadas artificialmente en el mundo. Esa es la más importante, la batalla contra nosotros mismos. No para vencer y destruir al ego, sino ¿para qué? Disciplinarlo, armonizarlo, equilibrarlo, convertirlo en un instrumento que nos obedezca y no nosotros a él, cuando él quiere. Otra llamadita, árale. Ya le gustó que le esté tocando cada rato aquí la tecla. Uy. Hay dos conciencias, una dirigida hacia el mundo cotidiano, superficial, y la otra más profunda y seria. ¿Cuál es la visión de los dos? ¿Cuál es el que tiene la razón, Sancho o el Quijote? A ver. ¿Quién tiene la razón de estos dos cuates? ¿Él o el otro? No necesitamos al pobre... Flaco, gordo, no flaco, flaco nada tiene, gordo y con su burro. Porque lo necesitamos ¿para qué? Para equilibrarnos y vivir en este mundo. Si no, si nomás vamos sobre el Quijote, adiós mundo cruel, no podemos estar acá. Necesitamos a Sancho. ¿Qué hace? ¿Por qué hacía todo el Quijote? ¿A quién le dedicaba todo el Quijote? A Dulcinea del Toboso. ¿Y quién es Dulcinea del Toboso? El alma que lo motivaba, que le hacía hacer los actos heroicos. Y miren, miren cómo era Dulcinea del Toboso. Pero él la veía así. Porque él veía la belleza interna de toda mujer. Aunque fuera una que oronda, campesina, él estaba perdido por ella, porque él la veía así. Esa es la gran diferencia.
Toda mujer es así, esa belleza interior que tiene. Lamentablemente los hombres somos muy primitivos y vemos otro tipo de belleza. Lamentablemente. Bien. Por supuesto que nada fue fácil para Sancho. Muchas veces él se quejaba de la vida que le estaba dando la relación con el Quijote. Muchas veces el Quijote lo tuvo que, ¿qué? Pues tratar de consolar, de decirle tantas cosas. Y él después se juntaba con su burrito, ¿bien? ¿Con qué se juntaba? Y estaba ahí todo suyo. ¿Para qué me metí en esta aventura, aunque me hayan prometido una gobernatura? Como a veces nos pasa a ustedes y a mí, que nos desesperamos contra el cielo y dijimos, ya, párenle un poco, ¿no? Dejen un rato de descanso, ¿o no es así? Cuando nos traen atosigados a todos, porque a todos nos han traído atosigados, y a veces sentimos que no vamos a soportarlo. A nadie le van a dar lo que no puede aguantar. Todos tenemos una medida interior, porque el que está dando las medidas está adentro. Acuérdense que adentro está el juez, el jurado, el defensor y el fiscal. Entonces las dosis que recibimos están moderadas a la estructura que tenemos y a lo que aguantemos. No nos van a dar más de lo que aguantemos, definitivamente. Y si le están dando mucho, siéntanse contentos. ¿Por qué? Porque dice que al que Dios escoge le da duro. Entonces, a veces que no me escojas, ¿no? No tanto. Por supuesto, las fuerzas vivas de la ciudad, del pueblo donde vivía el Quijote, lo apresan y lo meten en una, ¿qué? En una jaula. ¿Quiénes eran las fuerzas vivas? El sacerdote, el alcalde Don Juan, el barbero. ¿Quiénes son ellos? Como en el Bhagavad Gita. La estructura de la personalidad. Son los que no quieren que el Quijote siga influyendo en el Sancho. No quieren que le meta las ideas que le ha metido. Porque entonces la personalidad va a perder la influencia y va a tener que someterse a la indicación de la parte superior. Por eso todos se ponen en un complot, ahora sí que un complot, para agarrar al pobre del Quijote y tenerlo todo amagullado y ahí todo triste, sin que se pueda mover. Así lo podemos controlar. Lo aprisiona, fíjense que lo mete en una jaula. En las imágenes de Doré se ve muy interesante y todos se burlan de él. Pues sí, la personalidad se burla de las ideas del Quijote, de sus deseos de crecimiento y desarrollo. Nos parecen que son, ¿qué? Puras fantasías, puras tonterías. Mucha gente cuando oye hablar de estos temas o de otros temas que tienen que ver con el crecimiento personal, la gente se burla. Nos llaman, ¿qué? Ilusos, fantasiosos. No les dicen marcianos porque pues no se puede. Pues sí se los dicen, pero pues no importa que nos digan lo que sea. Ir en pos de nuestro sueño es mejor que estar que sometido al plato de lentejas oficial que nos han dado, que quieren que todos tomemos. El valor de ello es, quizá ustedes aún no lo tienen en cuenta, pero quizá esto sea mucho más valioso que todo lo que han hecho en su vida. Me refiero al proceso de crecer y de desarrollarse y de buscar su propio proyecto personal. Convertirse en seres humanos verdaderos y no en proyectos inacabados. Eso es lo más importante. Pudiéramos decirlo, a eso hemos venido. Y no a llenarnos de tonterías y de teorías y de propiedades y de coches y todo. Todo se puede usar, nadie lo puede negar. Los podemos tener, pero no apegarnos a ellos. Y ese es el gran problema, nos apegamos. Nos volvemos esclavos de las propiedades, de los contenidos del ego. Por eso no quieren soltar. Quijote es un elemento extraño, es un elemento que debemos expulsar. Hay que aborrecerlo, ¿por qué? Porque nos va a hacer que este Sancho le dé por cambiar, y no queremos que cambie. Entonces ustedes y yo claudicamos, o algunos claudican, les da miedo. No vaya a ser que tengan razón el sacerdote, el barbero y el alcalde. ¿Cómo? Son mis autoridades, mis padres, mis amigos, que me dan la espalda si no sigo haciendo sus tonterías. Y así empiezo, entonces me da miedo que todo como que me abandona. No, quiero volver otra vez a la vida que yo llevaba.
pues tienen derecho a hacerlo si quieren. Como cuando en la Matrix se sale ese cuate que los traiciona y después quiere volver, porque quiere volver a saborear la comida. Ustedes deciden, una decisión personal. Pero les aseguro que nunca serán felices. No lo sé. A lo mejor no lo sé si el que tiene placeres se siente bien y le importa un bledo todo esto. Porque el grado de conciencia es muy limitado. Casi, casi semi-animal. No, a lo mejor ni le importa. Importa el desarrollo espiritual, no le importa crecer. Esas son tonterías. Yo quiero pasarla bien y no me vengas con eso. ¿Está en su derecho? Sí. Está en su derecho. Pero para los que no nos conformamos, para los que la profundidad de la cueva de Montesinos es más grande de lo que se imagina, tratamos de buscar nuestra respuesta interior y de seguir en ese camino. No claudiquemos, no claudiquen por nada. Pueden detenerse un rato, descansar. Bueno, voy a descansar. Bien. O se la pasen toda la vida descansando, por supuesto, ¿no? Pero sigan adelante. Eso es lo que al final va a valer. Porque uno de los maestros de sabiduría decía, inténtelo. Por lo menos busque algo, inténtelo. Ándele aquí haciendo esto, el otro. Ya nos conformamos con eso. Ya no haga, si no quiere hacer otra cosa, inténtelo. Y ese es el llamado del Quijote, intentarlo. Intentarlo bajo las múltiples facetas de la personalidad, la profundidad misteriosa de nuestra naturaleza esencial, de nuestra naturaleza divina, siempre está ahí. Siempre está un Quijote esperándonos. Una Dulcinea de Toboso, una Beatriz que espera al Dante, y tenemos nuestro Virgilio en su momento. Una Isis queriéndonos ayudar para recoger nuestro cuerpo, armarlo nuevamente y volvernos a la vida. Y para que nazca Horus, la nueva renovación de nuestra personalidad. O para que Ulises pueda llegar otra vez a Ítaca y lo espera Penélope. Siempre hay, después de una etapa difícil, un renacimiento. Pero no nos debemos dejar por vencidos. No debemos claudicar cuando veamos que la cosa es difícil. Debemos seguir adelante. Y si se caen 100 veces, levántense 100 veces. No sé cómo le van a hacer, pero no claudiquen. Y aunque este mundo se ponga más oscuro de lo que ya está poniéndose, no debemos claudicar, debemos seguir. Porque quizás seamos los únicos que podemos ayudar a animar a otras personas a que no lo hagan. A entusiasmar a otros, porque no nos damos por vencido. Y no tenemos que dar conferencias, simplemente con nuestro ejemplo, nuestra forma de vida, seguir adelante. Perseverar, influir en otros, en nuestras familias sobre todo. No dejar que claudiquen, que se sientan mal, que se desesperen. No, tratar de evitar todo eso a como dé lugar. Esa será nuestra misión en esta etapa que nos va a tocar vivir. Porque ya nadie la puede negar. Y saldremos adelante. Esto no dura siempre. Costará, sí, pero saldremos. No solamente desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista interno. Saldremos renovados, más fuertes. Acuérdense que el acero, para poder templar, lo primero que le hacen, lo meten al fuego. Y ya que está en el fuego, lo meten al agua. Y luego otra vez al fuego, y otra vez al agua, y dúrale, y dúrale, y dúrale, ¿o no? Y se convierte en lo que conocemos, un elemento muy poderoso. Así nos trata la vida a veces. Me gustaría terminar con esta imagen del Quijote, perdiéndose en el horizonte. Atrás nosotros, ¿eh? No se les olvide, que él nos guía, es nuestro maestro interior, es el gran primer maestro interior. Más que andar buscando afuera, tenemos que buscar primero adentro. Después, si él quiere que encuentre afuera a alguien, lo voy a encontrar, pero mientras será interior. Nuestra época... Y en este mundo occidental, los maestros interiores son los más importantes que despertemos. Pero como es más complicado, la gente anda buscando su maestrito, su gurucito por ahí. Y ya sabemos los problemas con los gurucitos y los maestritos, de los que son vivillos y nos quieren agarrar, ¿no? Me decía Juan Viñas, famoso conferencista argentino, hay tres pruebas para el gurucito o maestrito que te encuentres. Primera,
vive lo que profesa, tienes que fijarte. Segunda, ¿te pide mucho dinero? Malo. Tercera, ¿te quiere controlar? Malo. Si esas tres las pasa, escúchalo, puede ser que te diga cosas buenas. Pero la mayoría cae en alguna de esas, ¿o no? Hay hasta una cuarta. Le gusta a las chicas. Y bueno, esos son hasta peleados. No más que hay unos que te dan masajes. Había un gurucito en México que transformaba, sobre todo a las mujeres, las llevaba a un río a darle baños para purificarlas. Pero antes se dispensaba él solito. Entonces eso pues era un buen pretexto, ¿no? O sea, hay de todo. Entonces hay que ser muy serio para buscar, cuando encontramos a alguien que parece ser. A veces no tenemos que buscar a alguien así, tenemos que encontrar, hay personas que nos rodean y que no nos damos cuenta que son sabias y que nos pueden dar un consejo en un momento dado, una amiga, un amigo, un libro que necesitamos aparece, ¿o no? No necesitamos a veces otra cosa que eso y escucharnos internamente. Cuando las condiciones se den, ustedes encontrarán lo que necesitan, la ayuda que necesitamos. Siempre está ahí. Y les digo, no viene porque la bloqueamos, por nuestros impedimentos mentales, prejuicios, condicionamientos que lo bloquean. El Quijote no es una quimera, ni una fantasía. Es una realidad que Cervantes transformó en una novela. Y Sancho, pues ya sabemos que tampoco. Nos refleja, ¿o no? Con sus cosas, con sus debilidades, pero también con la fuerza que tiene para seguir adelante porque no escuchó el llamado. Acuérdense que en el Grial hay una llamada, ¿se acuerdan? En la segunda fase hay una llamada. Y la escuchó, aunque fuera embelesado con que te voy a dar una gobernatura, pero la escuchó. Y a veces así empezamos, ¿no? Queremos convertirnos en seres iluminados. Bueno, pues así empezamos, pero al rato nos damos cuenta que eso de iluminado va para largo. Pero entramos y empezamos a buscar. A veces se acerca uno por el dolor. La gente sufre y quiere encontrar una solución a su dolor. A veces la solución llega y la gente se va. Porque era eso solamente lo que buscaba. Y está bien. Pero a veces viene porque ya llegó el momento. Ya le sonó la clave interior y dice, ahora es el momento, tienes que empezar, aunque sea lento. Esta obra, ojalá la puedan leer los que no la hayan leído, aunque es pesada, porque a veces viene en ese lenguaje castellano antiguo, aunque hay ahora en prosa común, ¿no? Se puede leer. Vale la pena porque nos va a narrar nuestra historia. Nos reflejamos ahí. Y la preocupación del Quijote por llevar a Sancho hasta el final del camino. Nuestro ego jamás nos abandona. Nuestro ego superior siempre está con nosotros, aunque no lo veamos. Démosle oportunidad, escuchémosle. Para eso tenemos que empezar a conocernos y a vivir en el presente, con atención, con autovigilancia, y cambiar nuestra vida. Todo eso a Sancho no le gusta. Por eso le parece una locura lo que hace el Quijote, atacar a todo lo que encuentra. Pero esos son los obstáculos que a ustedes y a mí nos impiden ver a Quijote en lo que realmente es, nuestro ser superior. Muy bien, quiero terminar y dejarlo a un espacio, tenemos tiempo para preguntas. A ver, preguntas. Caray, qué bien. Sí. Entonces hay un despertar en él a pesar de todo lo que le está diciendo, pero tú sí. Sí, Sancho en un momento es atraído con una promesa de algo, una gratificación. Después estaba desesperado y quiere abandonar al Quijote, pero no lo deja. ¿Sí?
Es más, en momentos difíciles para el Quijote, porque el yo superior la pasa también mal, Sancho estaba ahí para ayudarlo y consolarlo. O sea, hacía también el otro juego. Al final Sancho se transformó, o por lo menos empezó. Es inevitable que ustedes, a pesar de que borden la superficialidad de alguna cosa, aquellos que solamente dicen, bueno, no demasiado, nomás por acá y por acá, pues a pesar de eso ustedes van a cambiar. Ya no van a mentir tan fácilmente, ni van a calumniar, porque saben que están haciendo algo que los va a degradar a ustedes primero. El que tiene conocimiento ya no puede ser igual, ya no puede vivir como vivía ignorando, y por ignorancia puede hacer todas las barbaridades que ha hecho. Ahora ya sabe que cada vez que haga una calumnia, ¿está qué? ¿Generando qué? Una ley que lo va a hacer sufrir a él y que va a dañar a la persona, porque una calumnia es como una especie de una tromba de energía que le lanzamos a alguien que es inocente. El que sabe ahora ya no puede vivir igual. Aunque quiera regresarse, ya no va a encontrar el mismo estado de ignorancia que tenía. Ese es el peligro de conocer, que nos hace ¿qué? Cierta responsabilidad. Ya no puedo vivir como vivía. El olvidarme de todos para realizarme yo mismo, ¿no implica un egoísmo? Depende. Ahí en el sendero, en la India, hay dos senderos, el que nos habla el budismo. El sendero del aratado y el sendero del budado o del bodhisattva. Uno se desarrolla a sí mismo y se libera, entra al nirvana. El otro se libera, pero vuelve a la tierra, ¿para qué? Para ayudar a los que se quedaron a que se liberen. Esos son los salvadores del mundo. Las dos vías están abiertas para los individuos. Es obvio que el sendero del aratado nos hace no volver. Pero es válido reconocer que está ahí. Una recomendación para mí siempre será el camino medio. Yo me puedo desarrollar, pero paralelamente puedo ir ¿qué? Ayudando a otros. Si no, no podríamos. Yo no podría estar acá enfrente de ustedes si yo no hago mi trabajo personal, porque yo no estoy liberado. Soy un estudiante de teosofía. Probablemente algunas cosas las he ido mejorando, pero me atrevo a estar acá porque cuando yo me caigo, me levanto, aprendo la lección y puedo estar frente a ustedes y verlos, pero yo no estoy liberado. La idea es que compartamos en el proceso. A medida que crezcamos, compartamos la experiencia que he aprendido, lo que he llegado, lo que he descubierto, las experiencias que estoy viviendo, como producto de esa decisión. Y entonces entusiasmamos a otros, porque no hay mayor cosa que cunda que el ejemplo. La Madre Teresa no nos ha influido. Esa bondad inmensa, aunque tuviera de otros defectos, con esa bondad yo me conformo. Y esa bondad la tengo yo. Y la puedo activar si quiero. O sea, nadie no tiene lo que otro no tiene. Puede ser que lo tenga menos desarrollado, pero todos tenemos todo. Acuérdense de los siete rayos. Todos los rayos tienen los siete, aunque uno es el que prevalece. Entonces todos poseemos todo, salvo que hay una cualidad que nos determina. Pues utilicémosla por lo menos. Si vamos creciendo y nos pregunta a alguien, ¿qué estás haciendo porque te veo diferente? Pues les debo compartir lo poco que yo pueda decirle, aunque sea con algunas palabras sencillas. Ayudarla en su momento de tristeza. No podemos, dice la voz del silencio, no podemos ser indiferentes a las lágrimas de los seres que nos rodean. Tampoco podemos darles todo el dinero que necesitan, porque no tenemos el dinero. En este sendero la ayuda es ¿qué? Interna. Ya hay instituciones que se dedican a ayudar económicamente, que tampoco está peleado si yo quiero ir a una ONG y ayudarlos con dinero. ¿Sí? Hay gente de acá de la sociedad que ayuda mucho dinero a escuelas, mantiene escuelas y hace donaciones. Eso no está peleado. Pero prácticamente lo que la enseñanza oculta trata de ¿qué? De regenerar la mente y transformar la mente, porque ahí está la clave de todos nuestros males, la mente del ego. Si yo cambio ahí, cambio todo. Entonces, si yo puedo ayudar a alguien a que se dé cuenta de algo, yo ya cumplí. No puedo hacer el trabajo por la persona, pero ya lo animé, ya lo entusiasmé y ya le dije, mira, por acá va, si quieres. Sí tenemos que hacerlo.
aún en nuestro pequeño mundo y nuestras pequeñas posibilidades lo tenemos que hacer. Los que tenemos otras posibilidades, pues las sabemos también. Yo las uso hasta que el cuerpo aguante. Porque algún día dirá, ya se acabó. La energía no es para todo, para siempre. Pero mientras se tenga, hay que usarla. Entonces, esa es la invitación. Estos cuatro temas que se han dado en esa segunda sesión, que son monográficos, tienen el mismo objetivo. Si no es el Quijote, pues será el de la Divina Comedia. Y si no la Divina Comedia, pues es la búsqueda del Grial. Y si no del Grial, pues el libro de las puertas de los egipcios. ¿O no? La sabiduría está ahí. Está para cualquiera que quiera hincarle el diente, como decía un amigo mío. Pero sí, que no se desespere, porque al principio nos puede parecer que complejo. Todo conocimiento, todo aprendizaje exige ¿qué? Un pago. Y lo tenemos que hacer. ¿Cuál es? Perseverar, no desesperarse, no frustrarse, no decepcionarse por la gente que veo que parecía que sí, pero no, ¿o no? Esa es la primera, una de las grandes pruebas es que hay gente que yo admiraba y de repente la persona pues no es tan admirada porque de repente hace de las suyas. Pero es natural. ¿Qué esperaba yo? Que no son nadie santo, como les dije. Habrá santos que quieren ser, pero que no lo son cuando les vemos el plumero, ¿no es así? Si aceptamos a los demás con su luz y su oscuridad, porque yo me puedo aceptar a mí, no me va a decepcionar nadie. Y además, no estoy por la gente, yo estoy por el ideal. El ideal jamás me va a decepcionar. Y a mí, ¿quién me va a decepcionar? ¿Quién puedo decir que me decepciona si todos somos, ¿qué? Mónadas de la misma fuente, ¿o no es así? Algunas más adelantadas, otras más retrasadas, pero pues al final somos todos hijos de Dios, no le demos vuelta. Ese es el tema. Entonces lo importante acá es que veamos la esencia y no las diferencias. Y vayamos adelante a pesar de todo. La única manera de ser firme... Sí. Porque si no, la Santa Inquisición le hubiera dado una santa agarrada al pobre. Y siempre lo anduvieron viendo, vigilado. No, si la vida de Cervantes no fue fácil. Sí. Entonces, ¿qué han hecho casi todos los grandes autores? Pues encubrir, ocultar. Porque si ustedes exhiben la verdad, cuidado, acuérdense lo que dice el pasaje. El Maestro Jesús le dice a sus discípulos, a vosotros es dado a conocer los secretos de mi Padre. Pero a la gente le hablo con parábolas porque son como niños. Y es peligro decirles la verdad. Además que a lo mejor no entienden nada. Entonces, la literatura y las grandes obras y los libros sagrados están escritos con estas claves. Para que el que sepa descifrarlas, vea la verdad. Y yo creo que todos podemos hacerlo, pero nos tenemos que hacer un pago. El empeño, el estudio, perseverar, cambiar nuestras vidas, ser mejores, eso me va a abrir las puertas. Pero hay que hacer el pago, no desesperarnos. A veces se desespera la persona y deja las cosas porque dice, no es para mí. Sí, eso es para ustedes. Pero nos falta todavía la preparación y hacer el pago. El pago es el esfuerzo, el seguir adelante, el a pesar de tener problemas, no doblarnos, el de ser firmes en nuestros principios y valores, en de ser lo más coherentes que podamos, aunque a veces caigamos. Hay que templarnos, y la vida nos templa. Nos vuelve lo que tenemos que ser. No títeres, sino seres humanos verdaderos. Chicos, muchas gracias. Vamos a cerrar la sesión con la invocación, ¿les parece? No se me muevan, así como están. Bien, hoy terminamos. Ya les avisaremos cuando hagamos otro...